El 17 de diciembre será el día en que la sociedad chilena decidirá, esta vez por segunda vez, otro texto nuevo de constitución, o si lo acepta o si lo rechaza. Ese borrador de constitución le fue presentado al presidente Boric y fue justamente el presidente de Chile que recibió hoy este segundo proyecto para la nueva constitución en una ceremonia que representó el inicio de las campañas rumbo al plebiscito del próximo 17 de diciembre. La ciudadanía debe refrendar el texto constitucional. Ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de constitución política, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa. Confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno. Escuchemos y confiemos en el veredicto democrático. Es lo que dijo en el acontecimiento realizado en la sede del Congreso Nacional y luego de recibir el documento de manos de la Presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, Boric explicó que el gobierno tiene el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos pueda tomar una decisión libre e informada.